bienvenidas a Vivir Mejor, un aporte más de la Universidad de Costa Rica para todos ustedes allá en sus casas. Así es, y es que estamos ya preparadas para poder traerles muchísima información para poder mejorar esta calidad de vida. Nos encontramos en las afueras, en los exteriores de la Organización de Estudios Tropicales de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Y Fabiola, ya estamos totalmente preparadas porque es un tema que se las trae. Exactamente. Bueno, y es que cuando la persona envejece, es normal que empiecen a aparecer ciertas condiciones, tanto físicas como mentales, que requiera que haya que tomar medicamentos, a veces pocos o a veces muchos. Y en esta tarea sabemos que los medicamentos tienen efectos secundarios y muchos de estos efectos secundarios quizás se logran atender o curar, o más bien se descontrolan. Claro, y es que eso es lo que queremos conversar, ¿verdad? La polimedicación, esta palabra que a veces cuesta pronunciarla, ¿qué es lo que significa polimedicación? ¿Cuáles son los efectos? Y para profundizar más acerca de este tema y también las implicaciones que trae para las personas adultas mayores, contamos entonces con la presencia de nuestro invitado. Así es, para que podamos conocer, como les dice María del Mar, de este tema, nos acompaña el señor Luis Hernández Soto, él es farmacéutico, máster en cuidados paliativos de la Universidad Católica de Costa Rica, tiene un diplomado en farmacoterapia de la persona mayor y otro en atención farmacéutica de la persona mayor y un doctorado en farmacia. Es docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Ha sido farmacéutica del CIMET desde el año 2005 y ha trabajado para el Hospital CIMA y la compañía NutriCare. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias realmente por acompañarnos, Luis. Y sería muy importante, doctor, que usted nos pueda explicar un poco este término, ¿verdad? Polimedicación, porque suena como muy grande la palabra, pero ¿qué efectos trae en las personas? Sí, bueno, en general lo que se concibe como polimedicación, por el significado directo de la palabra, es tomar muchos medicamentos. Pero ¿cuántos son muchos? ¿No? La pregunta, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, históricamente, el término se ha ido tratando por cantidad, ¿verdad? Entonces se dice, hay autores que consideran que tomar ya dos medicamentos es polimedicado, otros no, otros dicen que más, una cantidad cuatro o tres. En general, el estándar de lo que se suele ver para hacer estudios suele decir que una persona que tome más de 5 medicamentos ya es una persona polimedicada. Y en el adulto mayor, en ocasiones, como la mayoría van a tomar más de 5, el adulto mayor a veces se dice que puede ser polimedicado cuando toma más de 9 medicamentos. Pero ese concepto no es solo algo cuantitativo, o sea, no es solo un número. Porque en ocasiones, cuando la persona mayor, aunque tome muchos medicamentos, es posible que todos estén justificados, ¿verdad? Entonces, aunque sean muchos, lo importante es saber si esos medicamentos son los necesarios, están siendo efectivos y son seguros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde caemos a otro término más de tipo cualitativo, más que cantidad. Y, ¿verdad? Yo tengo también una consulta. Sí, doctor, ¿pueden ser inyectables o cualquier tipo de medicamentos, jarabes, pastillas? Cualquiera. Sí, en general el adulto mayor o los médicos en general suelen elegir más la vía oral, ¿verdad? Todo lo que son pastillas, jarabes, cápsulas, todo este tipo, ¿verdad? Sobrecitos en polvo que se disuelven, cualquiera de estos. Pero implica todos, los inyectables también, ¿verdad? Entonces, a veces algún paciente que tiene, por ejemplo, una condición de terminalidad y que requiere que se le estén inyectando continuamente analgésicos, ¿verdad? Pues esa persona tendrá ese medicamento por esa vía y se incluye dentro de la lista de productos que está utilizando para considerar si está polimedicado o no. ¿Se consideran solo los que tienen como continuo? Como el, es correcto también. Porque de pronto yo amanecí ahí como un poquito con la nariz o con, ¿verdad?, dolor de garganta. Entonces, además le añado a eso. Uno más, para el dolor de garganta, pero lo tomaste 3 días y salió. Y se fue, ya no lo tomaste más. Ok, entonces ese no se incluye. Ese no se incluye. Se incluye cuando se dice los que son para tratamientos crónicos o los que el paciente está tomando continuamente, de manera periódica, por a veces más de 2, 3 y otros autores dicen hasta 6 meses, ¿no? Pero cuando ya la persona lo está tomando por más de 3 meses, podemos decir que ya es un uso continuo y común. No es, por ejemplo, igual, tenés un resfriado, estás tomando un antigripal, pues no, el antigripal no vino para quedarse, vino para resolver la gripe, resuelves y se va. Entonces, ese no se incluye dentro de la polimedicación. O también hay autores que dicen que, como la polimedicación puede ser también una condición cambiante, al introducir estos por ejemplo, el antigripal, en ese momento se toma en cuenta dentro del número de medicamentos que toma para ver si ese medicamento, cuando entra,
es seguro, junto con todo el resto que toma. Sí, se hace interferencia, ¿verdad? Es correcto. Esa es mi pregunta. Sí, si hay interacciones. Toma, exacto, si uno se toma un antigripal, ¿verdad? Sí. O algo para la tos, o, sí, y ya yo tengo todo un esquema de medicamentos, sí. Y eso llega a ser un poco de ruido en el organismo. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo muy clásico. Es el paciente adulto que padece hipertensión, y adulto uh-huh. mayor. Toma, la mayoría ya padecen hipertensión, sí. Y toman tratamiento para controlar la presión arterial. Entonces llega el antigripal y resulta que es que lo que está más, el síntoma más significativo es la congestión nasal, ¿verdad? Es aquella nariz toda congestionada, llena de mocos, como dicen, que ni pueden respirar los pacientes. Entonces hay medicamentos que se utilizan para abrir las vías y quitar la congestión, pero a su vez aumentan la presión arterial. Entonces hay que decirle que cuando lo tome, esté al tanto de la presión para ver si no se descontrola. Pero sabemos que pasado el efecto de la gripe y esa congestión, el medicamento se fue. O sea, que lo tomará por menos de 7 días posiblemente. ¿Verdad? Y es que también suele pasar, doctor, que muchas veces, como usted lo menciona, son pacientes ya crónicos que tienen esas enfermedades como presión arterial alta, diabetes, ¿verdad? Y demás, que por lo general cuando ya se asuma también la adultez, son mal los medicamentos. Si uno ve, ¿verdad?, las bolsitas que andan, incluso hay unos pastilleros especiales, ¿verdad?, y son cualquier cantidad de pastillas al día. Sí, me gustaría entonces hablar qué sería lo normal, entre comillas, en una persona determinada, por ejemplo. Sí. Mira, en una persona no hay como una cantidad normal de medicamentos, digamos, ¿no? Como digo me gusta más la idea de hablar de una polimedicación desde el tipo de vista cualitativo para decirle que es una polimedicación adecuada o inadecuada. Para hablar de adecuada, pues entonces hay que ver, ¿son necesarios todos los que está tomando? Sí, ok, se justifican. Ahora bien, ¿están siendo efectivos? ¿Están haciendo lo que dicen que hacen? El de la presión baja la presión, el de la diabetes baja la glucosa, el de la gripe me quitó la gripe, el analgésico me quita el dolor. Si todos hacen lo que tienen que hacer, se justifica. Y ahora bien, si todos en conjunto están allí, como buena orquesta, suenan bien todos, que no nos hagan ninguna interacción, ningún daño. Por ejemplo, ese ejemplo que les decía, de viene el que te quita la congestión, pero a la vez sube la presión. Pero sabemos que va a ser temporal. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos controlando la presión del paciente durante el consumo del antigripal. Una vez ido al antigripal, seguimos monitorizando la presión para ver cómo está. Entonces, a mí me gusta más hablar de una polimedicación adecuada. ¿Cuándo es inadecuada? Cuando el paciente se está tomando algo que no necesita y que además posiblemente tenga riesgos de que interaccione. Voy a dejarlo aquí, doctor, uh-huh. para retomar este aspecto, porque vamos a ir una pausa. Tenemos más preguntas aquí pendientes, Fabiola y yo, pero ya ahorita regresamos con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos hablando con el doctor Luis Hernández de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, especialista en atención farmacéutica de la persona mayor, acerca de la polimedicación o la cantidad de medicamentos que se toman en la adultez mayor. Y teníamos una pregunta pendiente, doctor, en el bloque anterior y estábamos ahora hablando fuera de micrófonos cuando fuimos a la pausa también de qué pasa con aquellos pacientes cuando tienen cirugías, ¿verdad? Y son adultos mayores y que vemos que son cirugías pues bastante considerables, ¿verdad? De un cuidado de recuperación bastante considerable, pero que ahí se unen otros tipos de medicamentos. ¿Podríamos sí. hablar de esto? Pues esos medicamentos también entran al esquema usual de tratamiento que usa el paciente y, por ejemplo, en el adulto mayor, una cirugía que puede ser común es una fractura de cadera, esperemos que no sea tan, debería ser menos común de lo que a veces es, pero cuando hay esa fractura, posteriormente vendrán tal vez analgésicos a la terapia, ¿verdad? Para quitar el dolor. Entonces esos hay que incluirlos en el tratamiento y en el esquema total de los medicamentos que toma, ¿verdad? La persona mayor. Otra que se me ocurre, por ejemplo, una cirugía de cataratas también que puede ocurrir. Entonces vendrán medicamentos oftálmicos, ¿verdad? Para aplicarse en el ojo, que también deben incluirse dentro del esquema de tratamientos que utilizan. Lo que pasa es que en esos casos está justificado. Entonces podemos hablar de polimedicación, pero adecuada, porque son muchos medicamentos, pero todos se justifican. De hecho, esa era una pregunta. Si siempre la polimedicación es negativa o más bien positiva, o sea, en sí. este caso. El detalle está en que sí, yo creo que sea la pobre se ha estigmatizado siempre, se le ha puesto más un sentido negativo, ¿verdad? Porque ciertamente es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que existan interacciones.
entre más medicamentos yo tome, más probabilidad de que hayan interacciones. Una analogía, entre más números compre yo de la lotería, más probabilidad de que me gane la lotería, ¿verdad? Entonces, entre más medicamentos tome, es posible que más interacciones ocurran. Entonces, sí es un riesgo, por eso es que se le ha dado tal vez un carácter negativo, pero no necesariamente tiene que hacerlo, y por eso se trata de buscar el número, porque se dice más de 5, más de 9, ya hay más riesgo de que los medicamentos interaccionen entre ellos, que ya haya algún problema, ¿verdad? Y también, si es adecuado, todos los que toma y no hay ningún problema, como decía al inicio, si los tratamientos son necesarios, hacen lo que tienen que hacer y no están generando ningún efecto secundario, hablamos de polimedicación adecuada. Cuando es inadecuada es cuando ya empieza a generar algún problema. Ahora bien, surge también otra consulta, ¿verdad, doctor? Porque ¿qué pasa cuando estas personas adultas mayores pues son un poco reacios a ir a consulta médica? Prefieren ir a la farmacia o bien a cualquier supermercado o pulpería cuando son problemas, ¿verdad?, ya de gastritis crónica, una úlcera que ya saben, fueron diagnosticados, pero lo resuelven con cualquier pastillita que, ¿verdad?, o cualquier analgésico. Me gustaría hablar de esto y también de la automedicación, ¿verdad? Sí. ¿Qué impacto tiene? Sí. En este caso, bueno, pues es el otro tema de automedicarse, pero sí que ciertamente incluye, nuevamente, aunque yo lo esté haciendo por iniciativa propia del paciente, un medicamento más a la terapia. Por ejemplo, en las épocas festivas, ¿verdad? Lo que comentabas, llegan un antiácido, ¿verdad? Un medicamento más. Y si no, vamos incluyendo varios tipos de antiácidos. Primero utilizo uno, este no me funcionó, entonces lo cambio a otro, este no me funcionó y lo cambio a otro y voy con la todos, ¿verdad? Una variedad enorme. Y eso complica en ocasiones cuando no se le dice al médico cuando vaya luego a consulta, porque el médico a veces le da uno y considera que ese, vamos a ver cómo le va con ese, pero el paciente resulta que ha utilizado 10 en todo el trayecto para hasta la próxima consulta. Entonces el médico dice, mira, ¿no te hizo efecto? No, no hizo efecto. Pero no te hizo efecto, pero no sabemos si fue porque se tomó los otros 10, que a veces no le cuentan al médico que se los tomaron, ¿verdad? O yo, una práctica común es, pues decirle, vea doctor, el que usted me dio no me ha funcionado como quería y yo he tenido que incursionar en otros. He utilizado este otro, este antiácido, este, el otro. Y así abiertamente el médico podrá juzgar mejor. Pero ciertamente se incluyen dentro de la terapia y ya decimos es polimedicación inadecuada tal vez, porque no es necesario que tome tantos para la acidez, sino uno que le resuelva. De hecho, esa es una pregunta. ¿Cómo saber si la cantidad de medicamentos es adecuada o no? Sí. ¿Cómo saber cuando la típica cosa? ¿Cuándo es mucho y cuánto es poco, no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un paciente que tiene hipertensión, diabetes, para la hipertensión toma 2 medicamentos, para la diabetes se aplica insulina, por ejemplo, y aparece que le diagnosticaron Alzheimer y decidieron la familia darle un tratamiento para el Alzheimer. Y ahora tiene un dolor de espalda porque duerme horroroso, ¿verdad? Y además cursa, por decir un ejemplo, con una infección urinaria, muy típicas en adultos mayores también. Entonces, producto de la infección urinaria va a tener que utilizar un antibiótico. Pero también a veces las infecciones urinarias causan una perturbación a nivel cognitivo. Entonces el paciente tiene síndromes confusionales y empieza a hablar, ¿verdad? Y hasta conductualmente, a veces se ponen agresivos o empiezan a hablar que nadie los para. Es simplemente hasta que se resuelva la infección urinaria, ¿verdad? Que resuelta la infección, resuelto el cuadro cognitivo del paciente. Pero entonces en todo este tránsito pueden haber medicamentos, ¿verdad? Estará el antibiótico para tratar la infección urinaria. Pero dado que tiene también un problema conductual, porque a veces se pone más agresivo, aparece otro medicamento. Y a veces se utiliza uno que a su vez causa temblores. Entonces ves al paciente en estas, por tomar ese. Ahí es donde empezamos a decir el medicamento. Por ejemplo, el que le iba a quitar la agresividad, debería salir del esquema en el momento en el que la infección se resuelve. Porque una vez resuelta la infección, el problema cognitivo y la agresividad terminarán. Entonces hay que estar al tanto cuando entre un medicamento y cuando sale. Entonces, cuando es mucho y cuando es poco, dependerá de cada paciente, ajustarlo. Si dejamos a este paciente sin la infección urinaria, por ejemplo, y vive con su hipertensión, su diabetes y su reciente diagnóstico de Alzheimer, toda la medicación que toma es adecuada, aunque sean 5 u 8 medicamentos. Okay. Es polimedicado, pero está adecuado. ¿Cuándo ya vemos que es inadecuado? Si, por ejemplo, el tratamiento para manejo de la agresividad continúa dándoselo al paciente ya cuando la infección urinaria se resolvió, porque esa era la que le causaba el cuadro. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros en Vivir Mejor y ya regresamos.
Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física y máster en recreación, trabajo en la unidad de promoción de la salud y estamos en uno de los circuitos de las estaciones de ejercicios de la Universidad de Costa Rica. Vamos a explicar a continuación el ejercicio de rotación de cadera. Al entrar a esta máquina es importante agarrarse primero arriba y después poner los pies para evitar caernos. El primer ejercicio es muy básico, donde tenemos el cuerpo recto y hay una rotación de cadera. La rotación de cadera la pueden observar acá y aquí estamos trabajando mucho la parte de los oblicuos. Recuerden tener la espalda recta y los brazos pueden tener una leve flexión. El segundo ejercicio que podemos hacer es igual, una rotación de cadera, pero vamos a hacer una leve flexión en las rodillas. ¿Okay? Al hacer una leve flexión en las rodillas estamos trabajando más que toda la parte del cuádriceps y la rotación es la misma que la anterior. El tercer ejercicio que podemos hacer es una sentadilla. Aquí es muy importante, bueno, primero el agarre. A la hora de la persona ir hacia atrás, los brazos van rectos, la cabeza al frente. Y las rodillas a la hora de flexionarse están en 90 grados. La rodilla no puede pasar la punta de los pies. Estamos fortaleciendo los glúteos y estamos fortaleciendo los cuádriceps y los isquiotibiales. Aquí hay mucho trabajo del tren inferior. El cuarto ejercicio que hacemos es que nos ponemos en puntas, cuerpo recto y hay una flexión de brazos. ¿Okay? Aquí es importante que en la flexión de brazos los codos vayan lo más atrás posible, la cabeza siempre al frente. Aquí estamos trabajando un poco la parte del tren superior. Para cada uno de los ejercicios que explicamos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. ¿Verdad? Lo importante es que ustedes vayan cambiando los ejercicios. Un día pueden hacer un ejercicio y otro día pueden hacer otro. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 30 minutos diarios de actividad física. Eso se pueden dividir en 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde. Recuerden estar siempre activos. Nos vemos en la próxima. Gracias por su sintonía, somos Vivir Mejor aquí por su canal UCR y estamos conversando el día de hoy acerca del cuidado que hay que tener cuando se trata de las personas adultas mayores que tienen muchísimos medicamentos, una ingesta de muchos medicamentos, la polimedicación, este es el concepto y para profundizar más acerca de este tema contamos con la presencia del especialista, el doctor Luis Hernández Soto, él es farmacéutico del CIMET de aquí de la Universidad de Costa Rica, además es docente y especialista en atención farmacéutica de la persona adulta mayor. Doctor, ahora comentábamos, nos surgía una duda, ¿la polimedicación se puede ver como una condición o una enfermedad? Sí, yo diría más una condición más que una enfermedad, ¿verdad? Es una condición que hay que tener en cuenta porque sí se sabe que existe más riesgo de interacciones, de resultados negativos asociados a medicamentos, ¿verdad? De algún efecto secundario, ¿verdad? Un riesgo de hospitalización por una interacción o por un mal uso cuando más medicamentos se toma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se ve como una condición que puede tener más riesgos, pero no una enfermedad per se, no. ¿Cuándo? Porque tenemos la cuando es adecuada, funciona y todo está bien. Yo quisiera hablar también de qué sería lo conveniente de hacer, doctor, porque usted lo ve mucho en consulta, incluso aquí en el CIMED, ¿verdad? Uh-huh. Y consumimos estudiantes y ahí me imagino que da recomendaciones. Yo veía un anuncio que daba la Caja Costarricense del Seguro Social que decía, lleve todo anotado, uh-huh, sus padecimientos, qué tomó, ¿verdad? Anteriormente, un checklist, por decirlo así, uh-huh, pero no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Uh-huh. Somos muy desordenadillos, los ticos, uh-huh, por lo general. Y me gustaría hablar de eso. ¿Sería conveniente siempre llevar esa hojita, doctor, sacarla, sí, sí, tener la mano en una billetera, por ejemplo? Sí, de hecho, la institución, la Caja Costarricense, tiene una especie que se llama tarjeta de medicamentos, que es como la misma tarjeta de citas que utilizan los pacientes, donde van anotando cuándo tiene cita la próxima vez con el médico. Tiene el mismo formato y allí lo que hace a veces el farmacéutico o hace es escribir allí todos los medicamentos que el paciente toma. Si no es un paciente de la institución de la Seguridad Social y es atendido en lo privado, también él podría hacerse una lista con una hoja de lo que toma. ¿Por qué es importante? Porque si aquella persona, por ejemplo, adulta mayor, independiente, autónoma, sale a la calle, esperemos que no suceda, pero si sucede un accidente, le pasa algo, cuando es llevada a urgencias, al ver ese papelito, porque lo porta en la bolsa de la camisa, en el bolso, en la cartera, donde esté, o en la billetera, se logra ver lo que tomaba. Entonces, en urgencias es más fácil atenderlo. O cuando algo suceda, podemos saber qué medicamentos toma. Porque hay algunos medicamentos que sí es importante reconocer que el paciente toma, por ejemplo, los anticoagulantes.
Son medicamentos que ayudan a evitar que se formen coágulos en la sangre directamente. Pues este paciente, si tiene un accidente y se corta, pues hay más riesgo de sangrados, ¿verdad? Y si no sabemos que toma el medicamento, pues el abordaje puede ser diferente. En términos de recomendaciones, cuando un adulto mayor acude a varios especialistas, ¿verdad? Dependiendo como de sus padecimientos, ¿cómo hacer con esto de la interacción de los medicamentos? Sí, en ese caso es complicado, en el sentido de que en el país aún no tenemos un expediente único del paciente, que si el paciente, no sé, lo atienden en la institución, ¿verdad? En la Caja Costarricense, aquí en San José, pero resulta que se va de paseo a alguna playa, que en la playa puedan consultar su expediente, aún no lo tenemos. Iremos a ello y esperemos que lleguemos a ello. Pero de momento, como no es así, o lo atienden tanto en la Seguridad Social como en lo público, la idea de hacerse su carnet de medicamentos o la lista de todo lo que toma es muy importante, porque así entonces ayudará. Cuando va a la consulta privada, vea, yo a la institución voy y me dan esto. O cuando va a la institución, dice, vea, en lo privado me atienden de tal cosa y me dan esto. Entonces el médico conoce mucho mejor cuántos tratamientos tiene y qué medicamentos está tomando realmente el paciente. Suele pasar, ¿verdad?, que muchas veces ahora los adultos mayores tienen mucha independencia, ¿verdad?, y han llegado a empoderarse mucho también de esta autonomía, como usted muy bien señala, doctor, pero a veces suele pasar que ya cuando caen en cama o demás, hay este familiar o es por lo general esta hija o este hijo cuidador o cuidadora que se encarga y muchas veces se desconoce cuáles son los medicamentos que estaba tomando este papá, mamá o abuelita o abuelito. ¿Qué recomendaciones para ellos, doctor? Sí, para el, por ejemplo, todos los cuidadores o familiares, ya si el adulto mayor requiere más atención en relación a, a su medicación o a cualquiera de los otros aspectos relacionados a su atención, ciertamente sería entonces que esas personas también lleven una lista de los medicamentos que toman, y cuando ya el paciente realmente es polimedicado, a veces se complica mucho los horarios, ¿verdad? Y a qué horas se va a tomar esto, y es que este se lo toma cada 8 horas, este cada 12 horas, este se lo toma en la noche, este en la mañana, pero resulta entonces además que la hija no sabe leer, entonces se complica aún más, o el mismo paciente no sabe leer. Entonces en ese sentido también, no solo la institución Caja Costarricense, sino muchos de nuestros colegas farmacéuticos a través de los servicios de consulta de atención farmacéutica pueden brindar un servicio para montar un horario en el paciente de manera que sea el más adaptado a las condiciones, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora se almuerza, si hace meriendas, si no hace meriendas, y con ese horario se toma en cuenta y se da algún, se instaura un horario. Por ejemplo, les muestro por acá uno de los que la institución está valorando hacer. Estos son cajas donde cada una de estas es donde se guarda un medicamento. Por ejemplo, se suele poner el nombre del paciente arriba, acá se suele poner el nombre del medicamento con su fuerza o la potencia, aquí se suele poner también para qué se utiliza. Por ejemplo, en este que está en amarillo dice enalapril 20 miligramos para la presión. Entonces, el familiar se da cuenta que ese es el medicamento para la presión arterial. Si la persona o el familiar no saben leer, la caja también dispone de pictogramas. Y ponemos un sol haciendo referencia que este medicamento es en la mañana. Puede ser también este que es en la tarde, en la tarde o en la noche, si le ponen una luna, ¿verdad? Todo esto se hace un consenso con el paciente para que él lo logre identificar, ¿verdad? Y también a veces hay sistemas braille para aquel que no puede, para aquellos los que no pueden ver y lo puedan ver, tener. Y también aquí se puede poner directamente en la mañana, al mediodía. O sea, se puede utilizar, y los colores, el de la cajita amarilla es el de la presión, el de la caja roja es para el dolor. Entonces así ayudamos al cuidador o al mismo paciente a ordenar su medicación, porque cuando son muchos se complica, ¿verdad? Es que cualquiera de nosotros se complicaría, y a veces al adulto mayor también. Entonces esta es una opción viable que hacer y no sale fácil. Es una caja, se guardan aquí los blisters, o sea, donde viene el medicamento que lo da la institución y posteriormente ya se utiliza. El medicamento nunca se guarda sin su blister. Sí, tiene sacarlos del blister no es lo adecuado. Porque sin el empaquecito. Sin el empaque en el que viene, ¿verdad?
se pueden sacar de la caja, pero no del empaquecito primario donde uno abre para sacar esos globulillos donde vienen, ¿verdad? Esos alveolos donde están cada medicamento. Sacarlo de allí no es lo conveniente porque se puede degradar. Nos quedan pocos minutos, ¿verdad?, esta conversación, y yo creo que sí sería oportuno, doctor, una reflexión final, y también porque somos muy dados a guardar esos medicamentos, ¿verdad? Yo creo que también lo ha visto mucho Fabiola en, como trabajadora social, que es mucho en consulta, ¿verdad?, también, y ¿qué hacer?, ¿qué recomendación? Porque siempre ahí tenemos guardado hasta antibióticos, ¿verdad? Sí, eso es una pena. Digamos, en un antibiótico se suelen dar las dosis para el tiempo que es y no, y debería utilizarse hasta ese momento, y si sobró un poco, se desecha. Lo que a veces en casa pueden quedar son analgésicos para algún tipo de dolor, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, ¿verdad? Entonces esos medicamentos está bien, pero en la mayoría de los casos no deberían guardarse ni deberían sobrar, haber sobrantes de medicamentos. Si hay evidencia de sobrantes de medicamentos, es que el paciente o no se los está tomando, ¿verdad? No se los está tomando correctamente, y hay que estar entonces al pendiente de ello. Por eso también los horarios de medicación como el que les mostré, o hacer un listado, ayuda para saber el control de los tratamientos de cada uno. Con esta explicación llegamos al final, a este ratito que se nos fue muy rápido. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Así es, esperamos que siga viniendo con más frecuencia, doctor. Con mucho gusto, sí, además aquí la locación está muy, muy bonita. Muchas gracias, y bueno, esperamos vernos la próxima semana. Recuerde, por supuesto, nuestros horarios, y queremos que nos hagan llegar esas sugerencias y comentarios a través del canal de YouTube de Canal UCR, en la pestaña Vivir Mejor, ahí nos puede observar. Y recuerde que siempre hay un tiempo para vivir mejor. Nos vemos en una próxima.